mí sí que me salen esas mariposas en el estómago cuando tengo a Patty Cantú enfrente mío. Patty, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, súper contenta de visitarlos y de que hayas puesto esta canción de fondo, me encanta. Tienes una habilidad, yo siempre he dicho que tienes una habilidad para cantar especial, pero para escribir ya ni te cuento. ¡Ay, qué lindo! No, pero es que es verdad, escribir muy bien. Muchas gracias. Pues mira, la verdad que he encontrado en la composición una forma de liberar mi alma y encontrar amigos y familia en el mundo y no lo cambio por nada. ¿Y cómo te viste? Porque uno darse cuenta de que canta y de que le gusta subirse a un escenario y tal, quizás sea más fácil eso, no que sea más fácil hacerlo, pero sí darse cuenta de ello, de que a alguien le gusta subirse a un escenario, que escribir, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Yo creo que cuando traes algo, cualquier cosa que traigas en el alma, en la sangre, si lo dejas salir, es igual, no sé si es fácil, pero es inevitable, ¿sabes? Para mí, la primera vez que compuse una canción fue a los 6 años. Uh-huh. Y cada vez, a ver, hay que trabajarlo más, uh-huh, hay que leer mucho, esa es mi opinión al menos, ¿no? Es bueno leer mucho, es mejor prepararte. Yo tomé cursos en Berkeley, yo hice muchas cosas porque para mí, escucho mucha música, no solo el top 100 ni los playlists preseteados, ¿no? Para que realmente al comer toda esta música yo pueda sembrar y cosechar y darles mis propuestas, mi interpretación de la vida. Subirse al escenario toma un par de pantalones y lo otro toma disciplina y pluma y corazón y honestidad. También puedes escribir canciones muy feas y no pasa nada, ¿no? Bueno, pues tú eso de momento no lo has hecho, canciones muy feas. Ah, gracias. Cuarto disco ya, 333. Sí, mi edad. Ah. Tu edad. Bueno, tu en edad. En años de vampiro. Eres de Jalisco, naciste en el año 83. Sí, señor. Sí, lo tengo bien esto. Finales de, gracias. Y empezaste en esto del mundo de la música con un dueto que se llamaba Lu. Sí, empecé en un dueto que se llamaba Lu, que también, bueno, los dos somos originarios de Guadalajara. La primera canción que se dio a conocer de forma muy fuerte este proyecto se llamaba Por Besarte. Uh-huh. Se dio a conocer porque era la única canción en una novela que fue muy popular mundialmente mexicana que se llama Rebelde, que no era de Rebelde, era la canción que cantaba alguien más y que además era todos los besos. Entonces, Por Besarte es la canción que catapultó ese inicio para mí. El dueto fue muy bonito, pero iniciar como solista fue mejor. Ya llevo en este año 10 años. Imagínate, 10 años. ¿Quién te lo iba a decir, verdad? ¿Soñabas alguna vez con llevar 10 años en el mundo de la música y vivir de la música? La verdad es que sí y no. Lo soñaba de chica por mi inocencia, uh-huh, sin saber todo lo que implica el mantenerse en esto. No nada más llegar, ¿no? Sino continuar, luchar contra los estereotipos, cumplir sueños, ver tu corazón roto, construir sueños nuevos, es un camino que uno no se imagina, pero cuando haces las cosas por las razones correctas, todo vale la pena, todo te hace más fuerte y todo es parte de las experiencias de vida, que es lo único que uno se lleva, porque el dinero y la fama no sirven de nada. La trascendencia está en quizá cambiar la vida o acompañar la vida de alguien más y dejar que ellos la acompañen. Claro. Bueno, el motivo por el que nos visita hoy Patty Cantú es porque anuncia su gira en España. Sí, señor. Vas a estar dos conciertos en Canarias, dos actuaciones, sí, en Canarias. Una en Madrid y otra que es la que nos ocupa a nosotros ahora, la de Barcelona, que va a ser el día 23 de mayo, sí, en la sala Sidecar. Así es. Estoy muy contenta. Sí, ¿verdad? Sí, porque es la primera vez que puedo venir con todo mi show para acá. Me había tocado estar en Barcelona, me había tocado estar en Valencia, en Madrid, acompañando a Alejandro Sanz, acompañando a Pablo López, que bueno, no es poca cosa, son grandes amigos y grandes artistas. Alejandro, mi mayor referente siempre, y Pablo, un hermano que descubrí en el camino, y con los dos he podido tener la fortuna de componer y de cantar canciones que van a estar en estos shows. Y bueno, vengo ahora yo con banda, a full en vivo, 100%, nada de que DJ, micrófono con autotune. No, autotune nada. Ya, que está muy de moda, desgraciadamente, pero vengo con lo mejor de mi carrera. Para quienes no me conocen, es un buen lugar para hacerlo. Para quienes han escuchado este dueto, Déjame Ir con Pablo López, o Cuenta Pendiente con Alejandro Sanz, o Amor, 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 Alguna Vez, o lo que sea, pues vengo a traerles un show que tiene distintos matices, tristezas, alegrías, bailes, cantos, enamoramientos, besos.
y mucha cercanía, porque son venues además, pues eso, que son venues íntimos, y traigo invitados muy grandes. Tengo a 5 artistas españoles, 5 artistas que son grandísimos acá, que normalmente ven seguramente más lejos, porque cantan en lugares de 20.000 personas aquí. ¿Con quién vienes? Cuéntanos. No lo puedo decir aún, pero ya mañana lo anuncio, porque estén pendientes de mis redes sociales. Pero mañana. Son 5 invitados. ¿En qué redes sociales? ¿Dónde? Estoy como Paty Cantú, en todas mis redes, así, con una T, con Y. Vale, perfecto. Decir que Paty Cantú, para quien no lo sepa, ha escrito canciones para artistas de la talla de Ana Torroja, sí, de Rafael, sí, o de Bustamante, entre otros, ¿no? Así es. Tengo la fortuna de tener estos grandes amigos que han confiado en mi pluma, pero sobre todo la fortuna de yo poder jugar un poquito, un ratito a ser ellos. He compuesto Contigo para Bustamante en su nuevo disco, Quiero Llorar y algunas otras canciones para Anita Torroja, que es también un ídolo para mí, y para Rafael, Del Principio Hasta el Fin. Es un privilegio, me siento la verdad que muy atada a este continente y a la gente de este país. ¿Y no te has planteado hacer un dúo con artistas, por ejemplo, Ana Torroja? Un dúo con tu voz y con el de Ana Torroja sería fantástico, quedaría muy bien. Bueno, de hecho hicimos, lo pueden buscar en YouTube, que les va a gustar, yo espero, una versión muy bonita de Mujer contra Mujer. De Mujer contra Mujer. Pero me encantaría hacer alguna canción inédita dúo con ella. Claro. Me encantaría cantar con, no sé, con Miriam, con Malú, con Vanessa Martín, con Rosalía. Hay tantos artistas maravillosos que tienen acá. Repetiría con Pablo mil veces, y qué te digo de Alejandro Sanz. O sea, estoy conociendo cada vez más. Conocí gracias a Alejandro a Judith Nederman. Uh-huh. Me volví fan enferma. Primero de este, segundo, y después de todo lo demás que le he conocido. Hay mucho, mucho artista bueno acá, la verdad que es emocionante. Ya tienen las entradas a la venta en Ticketmaster.es, Tiquetea.es y también en el Corte Inglés, para ir el 23 de mayo a la Sala Sidecar en Barcelona. Señor. Un concierto en la Sala Sidecar que yo espero, bueno, estoy convencido de que se va a llenar hasta la bandera. Y hablando un poquito del disco, además con CD y DVD. Sí. Eso está, hacía tiempo que yo no lo veía y a mí me encanta, oye. Ay, qué bueno, muy gracias. Bien porque hay que darle un valor añadido a la música, ya que está tan, sí, complicado esto de vender discos, ¿no? Es muy complicado, pero la verdad es que yo todavía creo en hacer obras completas. Uh-huh. Y en hacerlo por el arte, ¿sabes? No por la estrategia de qué está de moda ahora y quién es el que está ahorita de prioridad de tal. Creo en darle a cada canción lo que se merece, y fue muy bonito hacer una parte de esto en vivo en Guadalajara, mi tierra, la tierra del tequila, el mariachi. Fue muy bonito ir a recibir al aeropuerto a Karol G, ir a recibir al aeropuerto a Las Nervo Australia, ir a recibir al aeropuerto a Pablo López, por supuesto, después verlo emocionarse con el mariachi en el after, pero sobre todo en medio, cantarle en vivo a la gente, emocionar, no sé, me encanta. Por favor, conozcan este proyecto, porque es internacional, no conoce de géneros, no conoce de nacionalidades, solo conoce de corazón. La música de Paty Cantú, 333, nuevo álbum que está a la venta en todas las plataformas digitales y también, sí, físicamente se pueden hacer con él. Sí. En todas las tiendas de discos, vayas, en los centros comerciales, en todas partes, ¿eh? Lo encuentras en todas partes y en mis canales, en mis plataformas digitales y mi canal de YouTube están todos los videos en vivo con Pablo, es un video de estudio con Alejandro, muchísimas cosas especiales que quizá no han visto todavía. En YouTube llevas más de 350 millones de reproducciones. Sí, la verdad es que es bastante afortunado, sobre todo que no soy un artista urbano, y lo complica eso un poquito todo en cuestión, ¿no? Que no se mide tanto el tema en streams, pero hemos tenido un resultado bien bonito, casi 1 millón de suscriptores en YouTube, así que hay material. Mira, ahí estás poniendo a Pablo conmigo, qué bonito. Esta es una canción preciosa también. Me gusta. ¿Eh? ¿Sabes que esta es la primera canción que yo compuse como solista hace 10 años? ¿Esta es tu primera canción que tú escribiste? Así es, y fue primer lugar en México, pero no se conoció internacionalmente hasta ahora que la lancé con Pablo, y me parece que no pudo haber sido mejor. Es mucho más bonita con él. Oye, ¿y algún sitio donde digas, me gustaría tocar aquí, este sería mi gran sueño? ¿Dónde? Bueno, mi gran sueño en este momento es que estos conciertos por acá se llenen, pero mira, cuando canté justamente con Pablo en el Teatro Real, fue un momento mágico. Cuando canté en Palau Sant Jordi también aquí con Alejandro fue un momento mágico. No sé si es una aspiración demasiado grande, pero me encantaría pensar que un día podría tocar ahí yo también. En el Palau Sant Jordi. Sí. Pues seguro que sí. A lo mejor en unos añitos. ¿Y por qué en Canarias 2 actuaciones? Todo el mundo está súper sorprendido con eso. ¿Sabes? Es que
justamente con Lu por besarte. Oye, porque ahí normalmente siempre es una actuación menos. Digo, una claro. hora de menos. No, no, es una hora menos. No, no, y todo el mundo me dice que es mucho más común que si se viene, se venga a Madrid, a Barcelona, pero no a Islas Canarias. Es un lugar que en el research para nosotros nos hizo darnos cuenta que tiene una buena base de gente que conoce lo que he hecho desde Por Besarte hasta ahora. Y así se decidió, y para mí es emocionante. Yo no conozco Islas Canarias, o sea, solo me han platicado de que es un lugar mítico. Es muy bonito, lo único que tienes que atrasar el reloj una hora. Bueno, pues nada, gano una hora de tiempo para vivir. Una hora de tiempo, exactamente. Sí, allí vives más, exactamente. Acá es que viven en el futuro. Aquí vivimos, exacto, tú estás en Canarias y aquí estamos en el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? Yo ya te lo puedo decir, por ejemplo. Yo cuando estoy en México, en América Latina, hablo con mis amigos acá, les digo, ¿qué está pasando en el futuro? También, también. ¿Con qué canción te gustaría que nos marchásemos? Pues mira, yo creo que elige tú Déjame ir o Cuenta pendiente con Pablo o con Alejandro, ¿qué se te antoja? Déjame ir o Cuenta pendiente, tengo balada, que elegirlo yo. ¿Balada ya, o digo, sexy, hexy? Pero tengo que elegirla yo. Sí, depende si quieres una balada o algo más sexy. Bueno, venga, pues vamos a escuchar el Déjame ir, va. Venga, ¿parece bien o no? Sí, me encanta. Pues venga, va, con el Déjame ir vamos a irnos, precisamente. Y a desearte toda la suerte del mundo y a recordarle a nuestros oyentes que el próximo 23 de mayo estarás en la sala Sidecar en Barcelona. Sí. Y que las entradas están a la venta, repito, en ticketmaster.es, tiquetea.es y elcorteingles.es. Y en tus redes sociales te pueden seguir y enterarse de todo lo que haces. Así es, les mando un besote, yo soy Pati Cantú y estoy emocionada de venir para acá a Barcelona. Nos vemos el 23 de mayo. Hasta luego. Con las migajas de tu amor por ti. Yeah.